Y ahora qué tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para aquí, para mi canal de YouTube. El día de hoy les voy a enseñar rápidamente cómo instalar Sigma. Sigma acaba de regresar, así que en este video les voy a enseñar a cómo descargarlo e instalarlo súper rapidísimo, súper rapidísimo y fácil y sencillo y de la mejor manera explicada, ¿vale? Eh, si les gusta este video y si les funciona, ya saben, piquen la su me gusta y si son nuevos, pues suscríbanse, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, vámonos al tutorial de cómo descargar Sigma. Sigmax, la mejor copia de Free Fire. Primero que nada, chicos, se van a ir a la Play Store. Van a ir aquí a la Play Store y se van a descargar. Primero que nada, se van a descargar esta aplicación que se llama VPN Indonesia. Le van a dar en instalar. La instalan. Ahí está. Rápidamente. La instalan. Perfecto. Ahora se van a instalar el que dice. Uno que se llama... APK Installer, así lo van a buscar, ¿vale? APK Installer. Y es el primerito que le sale, este. Este es el que se van a descargar. Lo van a instalar también, ¿vale? Listo, listo, listo. Vale, perfecto. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Y también, amigos, se van a descargar un explorador de archivos. En esta ocasión van a poner aquí File Manager, así File Manager HD. Y se van a descargar este segundo que se llama Super Explorador se van a descargar este lo van a instalar también todo lo instalan listo fácil sencillo y para toda la familia ahora pues ya tenemos las tres aplicaciones instaladas ahora se van a ir a la descripción de este video o en los comentarios van a encontrar un link van a encontrarlo eh, van a entrar y lo descargan y lo ponen en Google nos va a mandar directamente aquí y ustedes simplemente pues van a descargar le van a dar aquí en la en la flechita verde y lo van a descargar aquí me dice quieres volver a descargar el archivo lo voy a volver a descargar para que ustedes vean cómo es esto um, vamos a seguir esperando listo una vez que ya se descargó van a ir aquí al explorador de archivos donde ustedes lo descargaron les va a aparecer este explorador de archivos le van a dar en permitir van a esperar a que cargue eso y listo ahora simplemente ustedes se van a ir aquí donde dice internal Van a buscar donde dice Download, que es la carpeta número 2, Download. Y aquí como ustedes pueden ver, yo tengo dos sigmas descargados, pues porque ya lo tenía descargado y lo volví a descargar, ¿ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer es, hagan de cuenta que yo solamente voy a tener uno. Este lo voy a eliminar, ¿va? Hagan de cuenta que ustedes van a tener este sigma 1.1 apk. Lo van a dejar presionado y abajo donde dice, donde están los tres puntitos y dice más, lo van a presionar y van a buscar la que dice extraer. Que es la tercera opción, extraer a. Le van a dar donde dice extraer los archivos, ahí donde dice en sigma.apk, en la primerita. Ahí le van a dar, le van a dar en OK y listo. Se les va a empezar a extraer lo que hay dentro de la carpeta. Y ahora se les va a crear una carpeta llamada sigma 1.1 apk. Ok. Ahora, ya que hicieron eso, van a abrir la aplicación que se descargaron en la Play Store que se llama apk installer. Van a abrir APKs Installer, le van a dar en permitir. Y ahora le van a dar donde dice instalar. Van a seleccionar aquí la primera opción que dice selector de archivos interno. Y aquí amigos, aquí ustedes van a buscar la carpeta download. Download, ok. Carpeta download. Y aquí les va a aparecer la carpeta que hace rato des, eh, extrajeron. Les va a aparecer el zip y les va a aparecer donde dice APKs. Ustedes van a seleccionar la que dice APKs. Y aquí les van a salir todas las APKs. Van a seleccionar todo. 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Las 10. Y le van a dar donde dice seleccionar. Y aquí ustedes le van a dar en instalar. Una vez que le den en instalar, les voy a dar. Voy a perder mi progreso en Sigma. Pero miren, lo voy a hacer por ustedes. Le voy a dar en instalar. Ahí está, se está instalando. Aquí ustedes le van a dar en instalar. Aquí, ok, y listo. Esto lo van a cerrar. Y dice, Sigma se ha instalado. No lo van a abrir, le van a dar solamente en OK, ¿vale? Y ya, si quieren, pueden cerrar la aplicación. Ahora, se van a ir a la tercera aplicación que descargaron de Google Play, que es esta que se llama VPN Indonesia. Una vez que ya estén aquí adentro, van a seleccionar ahí donde dice Germany, van a seleccionar ahí y van a seleccionar la que dice Indonesia Jakarta 5. Es donde tiene mejor conexión. Así que la van a seleccionar y le van a dar aquí donde dice conectar después de ver un anuncio. Que es la primerita, que es la de color rojo. ¿Van a ver el anuncio? La mercado vale, de ustedes ahí la van a ver el la anuncio. La Se van a esperar los 15 segundos. Se van a esperar ahí los segundos. Y una vez que terminen de ver el anuncio, a ver, 5, 4, 2, 1. Listo, le van a dar en el tachecito. Y solito les va a conectar. Solito les va a conectar. Ahí está, le van a dar en aceptar. Ahí está amigos, los está conectando. Una vez que les aparezca esto de conectado a Indonesia, cierran este anuncio. Y listo, van a estar conectados durante una hora. Ahora sí, ya pueden entrar a Sigma, ¿ok? Y listo, ya les va a abrir. Ay amigos, lo traté de explicar de la mejor manera posible. Ahora sí, ya les va a abrir el Sigma. Ya les va a cargar porque tienen que hacer todos los pasos que yo les he enseñado porque si no, no los va a dejar entrar. Una vez que ya entren a Sigma, les va a pedir que, que pongan su nombre y que seleccionen la región. Escojan la región de Estados Unidos y listo, ya van a poder entrar. En este caso, pues yo le doy aquí en iniciar y obviamente pues ya me deja entrar. Así que pues nada amigos, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, dejen su like, suscríbanse. Así que pues nada chicos, espero que les haya gustado este videito, los amo, los quiero y nos estaremos viendo en directito próximamente. Y pues nada, a jugar Sigma a todos. No se olviden de compartir este video a sus amigos que no tengan Sigma o que busquen la manera de cómo descargarlo instalarlo. Así que pues nada chicos, yo soy el Dagner y nos vemos para la próxima. Adiós.